Bienvenidos hermanos a esta pequeña ciudad. Les damos las gracias por venir a celebrar. Vengan todos amigos a este diamante en Oriente. La calidad de su gente es hermosa sin duda. Estamos encantados que nos acompañen siempre. Los hermanos lejanos, los de aquí y los de allá. Con nuestra arboleda, nuestros barrios y los cerros. Y la magia propia que habita en este lugar. Jucuapa está de fiesta, es mi ciudad. Bienvenidos sean todos a este su segundo hogar. Jucuapa está de fiesta, es mi ciudad. Bienvenidos sean todos hoy y siempre a disfrutar. Hemos sobrevivido a terremotos y una guerra, a todos los cambios de una nueva sociedad. Algunos se han ido, pero siguen siempre cerca. Se ven mi gente y en su tenacidad. Jucuapa está de fiesta, es mi ciudad. Bienvenidos sean todos a este su segundo hogar. Jucuapa está de fiesta, es mi ciudad. Bienvenidos sean todos hoy y siempre a disfrutar. Bienvenidos sean todos a este su segundo hogar. Jucuapa está de fiesta en mi ciudad. Bienvenidos sean todos hoy y siempre a disfrutar. Jucuapa está de fiesta en mi ciudad. Bienvenidos sean todos a este su segundo hogar. Jucuapa está de fiesta en mi ciudad, donde existe la armonía y un paisaje sin igual. Y el mañana será un día donde vamos a luchar, donde el aire que respiras es la fuerza de la paz. Karina Tobar Torres, reina de comando de salvamento 2016-2017. Dirigiendo la mirada al cielo, encontré en una nube dibujando tu rostro, donde tus ojos conformaban dos bellos luceros, donde se podía contemplar el infinito. Tu linda sonrisa la formaba un majestuoso arcoíris en todo su esplendor, donde también el viento agitaba tu cabello. Fue tanta mi sorpresa al encontrar un ángel en el firmamento y eras tú, Yoselma, reina de comandos de salvamento, institución conformada por jóvenes voluntarios al servicio del necesitado. No importa la hora, la situación para acudir al llamado, sin importar el lugar, porque su propósito siempre será el de ayudar. De occidente a oriente, Jucuapa, la irreverente perla de oriente, la que hoy se viste de amarillo y verde para contemplar tu belleza en este inolvidable acontecimiento. Siento tuyo, Celine, la reina de los comandos de salvamento. Gracias. La vida es un largo camino en lo que somos alumnos y maestros. Muchas veces nos toca enseñar y todos los días nos toca aprender. Muy buenas noches, mi querido pueblo jucuapense. Primeramente, te agradezco a Dios Todopoderoso por permitir vivir esta experiencia. Sin duda alguna, es una maravillosa experiencia que he vivido esta noche.
le agradezco a mis padres, que quiero un fuerte aplauso para ellos. Me siento tan orgullosa de ellos porque soy la mujer más. Le agradezco a mi bella institución por confiar en mí. Me siento muy orgullosa de portar esta corona y me enorgullece ser parte de esta gran familia, no por el número, sino por la calidad de personas que son. Le agradezco a ustedes, chicas, por confiar en mí también, de igual manera su amistad brindada. Son maravillosas y son unas mujeres luchadoras. De igual manera, les deseo que pasen unas felices fiestas patronales. Gracias a San Simón Apóstol. Muy buenas noches. Que Dios me los bendiga y me los acompañe siempre. Gracias. Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias. Por favor. Bueno, es así como de esta manera Comandos de Salvamento les da las gracias por haber asistido a este evento.